we just got kicked off the flight because our 2-year-old would not put on a mask. ¿Cómo están? Yo soy Julissa. Gracias de nuevo por venir a mi canal. En el video de hoy, que hoy es diciembre 12 del 2020. Como saben, amigos, yo hice un video hace 2 días, creo, sobre cómo la vacuna va a ser la marca de la bestia. Y yo sé que mucha gente no lo entendieron bien. Mucha gente no comentaron. Y mira lo que yo pienso. Yo pienso que yo puedo estar errada. Eso sí, eso yo no sé exactamente qué es eso, que sea la marca de la bestia, pero es muy interesante cómo ahora no se puede hacer nada si no se tiene la mascarilla, ¿ok? Si la mascarilla va a llevar a uno a que saquen la vacuna, me imagino que va a estar muy relacionado a eso, porque si imagínate, si no tenemos la mascarilla, no podemos comprar, no podemos ir a ningún lado. En los trabajos la demandan también, que tú tengas tu mascarilla puesta. O sea que entonces ahora, la verdad que yo pienso que la vacuna va a ser inicio. Y obviamente en sí, hermano, yo no digo la vacuna, el líquido que viene con la vacuna, ni estoy hablando de la jeringuilla que usan para la vacuna, eso es obvio. Señores, estoy hablando de una marca. Cuando yo me refiero a que la vacuna va a ser la marca, yo me estoy refiriendo a un plan que van a hacer, un tipo de sistema para saber quién tiene la vacuna o no. Tiene que hacer algo que van a sacar, que sea rápido de identificar a quién lleva la vacuna, a quién no. Algún tipo de marca. Y ahí es que yo me refiero. Yo pienso que van a sacar un tipo de marca para saber quién tiene la vacuna o no. Como le dije en un video anterior, yo trabajaba en un centro, en una clínica. Y para estos tiempos de frío, le demandaban a uno ponerse la vacuna de la gripe, como le dicen, el flu shot. Y a los que no lo tenían, le mandaban a usar mascarilla. A los que se rehusaron a tomar la vacuna, tenían que usar mascarilla. Ahora, uno se daba cuenta en los hallways, en los pasillos, ¿quién no cogió la vacuna? Porque andaba la gente con su mascarilla y eso era una forma de identificar quién tuvo la vacuna y quién no. Ahora mismo yo pienso que va a haber un tipo de marca que se va a sacar. Ok, porque tú no vas a ir a comprar y vas a decir, no, dame llamar al doctor para que te mande los récords para que vea que yo me tomé la vacuna. Nadie va a esperar por eso, lo van a hacer bien rápido. Ok, y yo pienso, señora, que el enemigo tiene a mucha gente distraída con las celebraciones navideñas y toda la cosa para que no se den cuenta de la temporada en que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos proféticos. Dios está a la puerta. Eso es bien obvio, señor. Y la gente dice, no, todavía no la mascarilla. El mundo no, esto no. Señores, ni los ángeles en el cielo lo saben, se sabe, pero la temporada se nota como son. Y así como le pasó, hay mucha gente en el día de hoy que hasta el día de hoy todavía se rehúsan a creer que Jesucristo vino a esta tierra porque esperaban a un rey que viniera con alfombra roja y todo, ¿entiende? Y Jesús nació en un pesebre. La mente de la gente está tan confusa ahora mismo en el sentido de que ellos creen, y te estoy hablando de gente cristiana que en vez de estar buscando de Dios y predicando el evangelio, gente que sabe la verdad y sabe lo que viene para la tierra y sabe el juicio de Cristo, en vez de buscar del evangelio y predicar, lo que están es agarrando más de la vida lo más que puedan. Están enfocados en, vamos a pensar, como en buscar novio, en matrimonio y toda la cosa. Y eso está bien, uno entiende, eso no es nada malo. Pero en los tiempos que estamos viviendo, lo más interesante es buscar de Dios y hablar de Cristo. Porque tú no vas a ir al cielo en frente de Cristo y vas a decir, ay, no me casé, Señor. Y Él va a decir, aparte de mí, directo, se va al infierno.
La Biblia dice lo contrario a eso, ¿entiendes? Porque dice que muchos lo van a llamar Jesús, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, es decir, apartaos de mí, yo nunca lo conocí, ¿entiendes? Yo pienso que muchos cristianos todo lo cogen muy dismutivo. O sea que la marca va a venir y ni se van a dar cuenta que es la marca. Así como vino Jesús y mucha gente hasta el día de hoy nunca, no lo quieren aceptar como lo que es. Decían que estaba haciendo brujería cuando hacía los milagros. ¿Entiendes? La Biblia se nos dio para que sepamos lo que viene, lo que se enfrenta, lo que viene pasando. Ahora, en el video de hoy yo lo voy a mostrar y así le puse un poquito del video de hoy. Como una pasajera con su familia le acaban de sacar de un vuelo, ¿entiendes? Porque la niña de ella de 2 años se rehusó a ponerse la mascarilla. Ahora, ¿tú no crees que es bien raro? Que si todo el mundo tiene su mascarilla puesta, tú tienes una niña que el papá le está tapando por lo menos la cara y con un pañuelo, y aún así le dijeron que no, y nunca van a tener la oportunidad de volar por esa aerolínea ya porque se rehusaron a usar la mascarilla. Dime tú a ver qué tanta restricción va a ser cuando saquen la vacuna. Y no te estoy hablando en febrero, en marzo. La vacuna viene en 2 semanas. Dicen que antes de la Navidad le van a empezar a dar la vacuna. Lo que yo no he escuchado, como le dije en el video anterior, yo no he escuchado cuál sería el plan B a la gente que se rehúsa a usarla. Van a empezar, dijeron, van a empezar con los asilos de ancianos y el personal que trabaja en los asilos de ancianos. Pero no se dice la opción, el que no le toma la vacuna, ¿cuál es la opción? Si tú sabes que tú vas fuera ahora y te van a dar una multa por no, solamente por no tener mascarilla, que obviamente la mascarilla no está haciendo nada, porque si la mascarilla funcionara, no hubieran los casos tan altos como los están. Si ellos están diciendo que los casos están altos y tenemos mascarilla puesta desde marzo, aquí hay algo que no concuerda. Tú no podías ir a un doctor a pedir una medicina para un problema que te pasó en marzo y venir 8 meses, 9 meses después y decir, estoy viviendo esto 9 meses. Tú no esperas 9 meses. Tú vas 2 semanas después y dices, quizá una semana, y dices, estoy todavía peor. Estoy peor, búsqueme otra solución. Entonces, no, la gente sabe, todo el mundo sabe. Y los científicos saben que la mascarilla no está ayudando a nada, porque si estuviera ayudando, no hubiéramos en esta epidemia que ahora todo se va a cerrar. En Nueva York ya van a parar de comer los restaurantes adentro, van a bloquear todo eso. El lunes empezando más restricciones y restricciones vienen y restricciones van y tenemos mascarilla desde marzo y nada está funcionando. Los casos siguen arriba. Entonces esta familia la acaban de sacar de este vuelo. Porque la niña de 2 años no quiso tomar la mascarilla. No, no quería. Tú sabes que los niños son. Es difícil con los niños. Y más de 2 años. Pues tú me dices, si un niño de 8 años ya es otra cosa. No hay un tipo de misericordia para nada. No tiene mascarilla, no va a volar. Entonces dime tú a mí, ¿qué va a pasar cuando saque la vacuna? Porque todo el mundo dice, no, la marca de la bestia no es ahora, que sé yo, que todo el mundo, los mismos cristianos, sabiendo lo que dice la Biblia, queremos agarrar mal de esta vida temporaria. Y no, y yo no te estoy diciendo que pare de vivir nada de esto, señores, pero las cosas se conocen por lo que viene, por lo que hay. Sabemos que estamos viviendo en tiempo profético. O sea que mi mensaje de hoy es que no se distraigan, porque la Navidad, si todo el mundo quiere algo bonito, quiere algo de. Tuve para pa acabar el año como quien dice tranquilo, pero sabemos que estamos viendo tiempo profético y tenemos que armarnos con la palabra de Cristo, armarnos de hablar de Él y prepararnos para que Dios está a la puerta. Eso es bien claro. Solo voy a dejar el video aquí para que vean el video completo de lo que pasó a esta familia. Y compartan el video, señores, para que se den cuenta de lo que está pasando. Y nada, gracias por ver el canal y gracias por suscribirse. Aquí está el video. We just got kicked off the flight because our 2-year-old would not put on a mask and we tried. I mean, I'm gonna put a video on. And they're sending all of our bags and Adeline's car seat to New York. And we're banned off of United forever because a 2-year-old would not put on a mask. Okay.
Okay. Okay, ako yung paraseta. So, family? Do you want to try putting it on her? Hmm? Yes. Yeah. And ladies and gentlemen, we're almost ready to go. So please put away your current items, including your large electronic devices like laptops. Feel free to keep using it. Why? We're over here holding this mask on her face. I'm sorry, sir. I gave you another opportunity. I took that opportunity and I ran with it. You see this? I'm literally covering her face. I've got to get out. Okay. Do you guys do this all the time or what? Like, what? If there's not compliance, yeah. This is compliance. I'm literally holding it over my daughter's face. This is compliance right here. We can't force her. She's literally holding it and she's crying. You're gonna do this to us? Like right now? Yeah? Wow. Alright, let's go. Your jacket's up there. Okay. Go. I don't want you to think that I'm upset with you. I'm sorry. I'm not upset with you. I just think that it's so stupid how you enforce so strict. It is. It makes zero sense. There's no compliance. This virus has a 99% survival rate. You know what I mean? Like, if we use our minds, what happens then? You book us first class. Can you work? No, sir. Yes, sir. You can't fly me. You can't bar me, huh? So we're barred off the United States. Yes. Well, now you're turning the penalty. I don't know what. Because our 2-year-old daughter would not put on a mask? Yes. Not us, but our 2-year-old daughter. I did it. What do you mean you get it? But, like, I don't understand. You should say she's two. You know she's what I mean? Literally like, you two. Sleeping like this. What are you guys doing? Seriously. There's a no tolerance. What do you mean? We've flown all summer. She's flown with us. Okay. And they never had this policy. It was under 5. She's 2. How are you going to enforce a 2-year-old? That's the rules. Okay. So what are we doing? We're going to bags. Like, what happens now? What's we have 3 bags on that plane. They're going to go on what? That plane. You're going to stop that plane right now. Our child seat is on that plane. How are we supposed to go home? Is this an actual joke? Like, yeah, it's okay. It's okay.